Muy buenas tardes, caballeros, mujeres, damas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestra previa del partido de Guinea Ecuatorial contra Costa de Marfil. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy motivados, aunque estoy un poco disgustado con todos ustedes porque no estáis apoyando a la plataforma. Nosotros siempre estamos aquí para ustedes, les damos soports, les damos ánimo, les comunicamos de toda la información acerca de Guinea Ecuatorial, pero nunca nos apoyáis, solo recibimos agradecimientos. Tenemos a un equipo de trabajo, a unos muchachos que también trabajan fuera de las plataformas. No se te escucha bien. Bueno, no sé si se me escucha bien, no se me escucha bien. ¿Me estáis escuchando? Darme una señal, o como se dice, un señal, si no se me escucha. Si me escucháis, por favor, avisadme para que yo reinicie el directo. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, por favor? Se te escucha muy bien. Bueno, chicos, como les iba diciendo, son las 15:31, las 16:32 en Guinea Ecuatorial. La selección va a jugar a las 6:00, a las 5:00 en Costa de Marfil. Como ya les iba diciendo, el partido será valedero para la clasificación de la siguiente ronda, donde caben dos posibilidades: o Guinea pasa como primero del grupo o pasa como segundo, pero le vale ganar sí o sí o empatar, como ya lo dijo el seleccionador. Aquí tenéis nuestro Bizum, si nos queréis ayudar o apoyar, cualquier granito de arena será muy importante para que nosotros podamos comprar una silla ergonómica para seguir haciendo directos para ustedes, un micrófono, un cable, un aro de luz para que yo pueda estar aquí delante de ustedes hablando, para que yo me pueda comprar un refresco, ¿no? Mientras estoy charlando con ustedes, eso también nos ayudaría, no solo las gracias que recibimos de todos ustedes, que también son importantes, también. ¿Cómo no? Poder comprar alguna aplicación o suscribirnos a una aplicación para seguir haciendo carteles, para seguir publicando noticias. Hay que suscribirte a esa aplicación y pagar 15-20 euros. Esto es vale para todos ustedes, porque si no hacemos todo ese trabajo para ustedes, de nada vale que sigamos aquí. Ya falta poco para que arranque el partido de Guinea Ecuatorial. Vamos a estar aquí una hora y media para hablar de solo fútbol con todos ustedes. Ya se va haciendo un poco de los descartes. Ya sabemos quién es Juan Micha ha elegido para el tema de descartes que se suele hacer antes de elegir a los 23 jugadores de hoy. Ya les iremos contando. No sabemos si ponerlo en el muro del Instagram o decirlo aquí. Pero ya tenemos los 4 jugadores que el seleccionador nacional ha descartado para el partido de esta noche. Bueno, señores, me vais a disculpar un ratito, porque vamos a estar aquí una hora y media y necesito un poco de líquido. Así que voy a buscar un poco de agua porque vamos a estar aquí un buen rato charlando con ustedes y que cada uno de ustedes vaya preparando su pequeño estudio donde también va a unirse conmigo para dar su punto de vista cara a los 2 últimos partidos que ha jugado la selección nacional con respecto al partido que va a jugar hoy. ¿Cómo ve a la selección nacional? Yo desde luego les estoy viendo un poco cabizbajo, como que ya tienen mucha confianza de que la selección lo volverá a hacer, cosa que yo estoy dudando. Por eso estoy viendo a muchos de ustedes que estáis un poco ya no entusiasmados, ya no con esas ganas, porque ya saben que Guinea va a ganar y eso al final suele traer un poco de frustración. Cuando arrancamos, saludando a todos los que se están uniendo, Actualidad Guinea Mundo Estadísticas, un saludo a Ngono Nani, un saludo a Sebastián Eyene, un saludo a Dalton X, un saludo a nuestro compañero Mar Oligan del Bar. ¿Cómo estás? Mucho tiempo sin unirte con nosotros. Un saludo a Nordi
VC, un saludo a XPNZ, un saludo a Boris Invicto, un saludo a Football Blair, un saludo a Bernabé Besó, Jean Mibui, un saludo a todos los que están aquí uniéndose a nuestro directo live cuando nosotros vamos a hablar un poco acerca de lo que es el partido de Guinea Ecuatorial contra el país anfitrión. Según las noticias, dicen que Costa de Marfil se complica en su CAN al perder 1-0 contra Nigeria. Es una de las noticias que han ido moviéndose cuando Costa de Marfil se perdió el partido, ¿no? Porque lo tenían todo ganado hasta que perdieron el partido en su terreno. Y eso le complica bastante la clasificación. Si empata hoy, cabe la posibilidad de que se pueda clasificar. Pero si no llega a empatar y pierde el partido, cabe mucha posibilidad de que él esté fuera de su propia Copa de África. Y quien más, quien menos le habría empujado a que estuviera fuera de esta Copa de África sería Guinea Ecuatorial. Bueno, ellos también ya lo hicieron con nosotros en Guinea Ecuatorial cuando Didier Drogba nos lo hizo y nos empujó a que nos vayamos de nuestra propia Copa de África. Entonces, sin darnos cuenta, Guinea Ecuatorial se está vengando y hoy puede ser el causante o el detonador del que le eche de su propia Copa de África como país anfitrión. Bueno, somos 33 personas y estamos aquí en directo para hablar de la previa del Nzalan Nacional. Cuando marcan las 15:37, las 14:37, hora local de Guinea Ecuatorial. Donde también le vamos a decir que el Nzalan, el fans club del Nzalan y algunos aficionados que han viajado esta mañana a las 10:24, viajaron para el Reino de Costa de Marfil, ya llegaron hace como 2 horas. Bueno, señores, como les hemos dicho, hace falta que no solo que nos apoyéis en los comentarios, que nos apoyéis, también nos hace falta un poco de ayuda, que por ejemplo, cuando nosotros fallamos, venís ante nosotros, nos criticáis, nos laváis, que hagamos bien los carteles, cuando hemos fallado a una falta de ortografía, nos habéis criticado. Pero todo esto es a base de que nosotros también estamos trabajando aquí. No tenemos ninguna remuneración. Lo único que recibimos de todos ustedes es gracias, gracias y gracias. No somos ninguna plataforma como el AS, el Mundo Deportivo, el Marca o el Chiringuito. Somos una pequeña plataforma que está ganando el corazón de todos los guineanos. Y para eso necesitamos un poco de vuestro apoyo o un poco de vuestro support para que nosotros también nos sintamos que os tenemos cerca. Con un poco de apoyo, un bizumazo, nosotros podremos comprar un aro, nosotros nos podemos comprar un micrófono para ir entrevistando, nosotros nos podemos comprar una silla ergonómica para realizar un directo como el que estamos usando aquí con ustedes. Con un poco de un bizumazo ante ustedes, pues nos vendría muy bien para que sigamos trabajando de la mejor manera posible. También tenemos a chicos que están trabajando fuera de las cámaras, también hay que pagarles para que vayan a entrevistar a chicos a pie de campo en los estadios de Bata, de Malabo. Todo eso es gracias a nuestros pequeños salarios que tenemos como empleados de lo que hacemos, al margen de que lo que sea la plataforma. Así que a este es nuestro bizum. Si quieres apoyarnos con 1 euro, con 2 euros, con 5 euros, todo vale, porque es la idea que tenemos. Esta plataforma, siempre lo he dicho, es vuestra y es nuestra, pero si no estáis apoyándonos cuando os queremos también de manera económica, que nos hace falta bastante, ojalá, no sabemos dónde vamos a llegar. Pero bueno, como ya les iba diciendo, darme un ratito que quiero ir a coger líquido porque vamos a estar 1 hora y media aquí hablando de solo fútbol del Nzalan. Vayan enviando sus solicitudes porque ahora mismo empieza lo bueno.
Bueno, chicos, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Y hoy vamos a adelantarles una exclusiva. Una exclusiva súper importante. La exclusiva es que los jugadores que ha descartado el Mr. Juan Micha para el partido de este lunes son... son los jugadores que Juan Micha ha descartado para el día de hoy. Uno de ellos es uno de los delanteros que el público ecuatoguineano sigue queriendo ver jugar. No sé si alguno de ustedes puede adivinar de qué jugador estamos hablando. No sé si alguno de ustedes lo podría adivinar. Bueno, aquí tengo dos solicitudes. Y vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Bueno, creo que ya se fueron. Bueno. Ya se fueron y vamos a seguir. No sé si alguno de ustedes podría adivinar de qué jugador se está hablando. Ya iremos suponiendo de qué jugador se está hablando. Pero cabe resaltar que el Mr. Juan Micha ha descartado a un par de jugadores. Como siempre, de los 27 hay que elegir a 23. Hola, Bombón Tropical, ¿qué tal estás? Hola, estoy muy bien. Pues sin querer, pero ya que estoy aquí... ¿Sí? Ya estás, pues ya estás. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Ya estás preparada o vas a ir a trabajar hoy? Porque es un lunes y es un poco difícil hablar un poco acerca del partido de hoy. No es como... No. Cuando Zalan juega, yo no trabajo. Pero qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad. Pero otra cosa que se ha dicho hoy es que en Guinea se iba a trabajar media jornada. No sé cómo ves esta situación. No me sorprende. Es justo y necesario. Porque cuando... Vale, pues así se ha decretado en el ministerio, ¿no? Que hoy se iba a trabajar. Bueno, hoy se va a trabajar a media jornada porque cuando juega el Zalan jugamos todos, hasta el que esté en Cocumancón, el que está en Barrio Beba, en Tabaré, en Ruiche, tiene que ver el partido de Guinea Ecuatorial. ¿Y qué piensas acerca del partido de hoy? Sinceramente no me asusta mucho, sinceramente, contrariamente a lo que está opinando mucha gente de Nigeria, Cote d'Ivoire, Camerún, Algeria en África, de esos equipos por ahora solo queda el nombre. Los que están ahora se aprovechan de lo que hicieron sus antepasados, que los dejaron ahí, para aprovechan esa coyuntura para seguir asustando, pero sinceramente yo creo que les podemos comer con patatas. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Bombón de Tropical, que esto también lo dijo el mítico jugador, el Adi Diouf, lo dijo, ¿no? Que selecciones como Camerún, Nigeria, ya no son lo que hace años atrás eran, ya solo han quedado nombres. De hecho, cuando Costa de Marfil, ¿cómo se llama? Senegal vence a Camerún, lo dice directamente que Camerún ha perdido esta hegemonía, esta calidad de fútbol que tenía, pero no se sabe si es por el proyecto de Samuel Eto'o o es por el seleccionador, pero algo está fallando ahí, y es que, como lo que estás diciendo, que ya solo esas selecciones han quedado nombres. Ahí hay muchas cosas. Yo soy mitad camerunesa también y he vivido parte de mi vida ahí. Yo sé cómo funciona esa gente. Ellos están ahí con sus otros mil problemas, corrupción, negociar quién va a ser convocado para quedarse con parte de las primas y tal. O sea, eso les está pasando factura. Pero nosotros somos Guinea Ecuatorial y estamos concentrados en Zalan. Ahora mismo en África ya no hay equipos pequeños y me está gustando todo eso que está pasando, Cabo Verde, Guinea y tal, que están saliendo a flote, porque eso demuestra que a pesar de todo el fútbol africano está ganando competitividad, porque antes había claros favoritos y los equipos pequeños nada hacían. Exacto. Pero ahora, exacto, es verdad, porque fíjate que como Cabo Verde, Angola... que Angola sea uno de los primeros del grupo donde está Túnez, o sea que es algo muy importante, ¿no? Y da a entender que el fútbol de África cada vez más ya no juegan nombres, sino jugadores. Claro. Sin importar la categoría, hasta en la categoría donde juegan tus jugadores, cuando ya han llegado en el campo los 11 contra 11, pues hay que hacer el trabajo. ¿Y con quién te vas a ver el partido de hoy? Espera, a mí
a mí ese equilibrio que está empezando a ver en África me está gustando. Mira, Congo y Marruecos ayer daban a Congo por vencido, pero mira lo que pasó. 1-1. Exacto. Exacto, la verdad, a mí me está gustando y eso da a entender que el fútbol africano cada vez más está ganando mucho prestigio y mucha calidad. Y también estoy muy contento por el ánimo que estamos recibiendo de parte de nuestra colonia española, que muchos medios cada vez que acaba el partido están ahí animando, escribiendo artículos, apoyando a los jugadores de Guinea Ecuatorial. Eso también es muy importante. ¿Y dónde vas a ver el partido con los amigos y en casa? Porque a mí no me gusta ver el partido de Salam solo, no sé. A mí tampoco, pero para mi desgracia, yo estoy en Portugal, aquí no hay muchos guineanos. Ay, 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 ay. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo más importante es que estés ahí y que puedas ver el partido de Guinea Ecuatorial, porque cuando juegan Salam es como un sentimiento. Por Claro. más que la cosa esté muy mal, pero cuando suena el himno y ves a tus jugadores ahí, es como que es como, no sé, pero es un sentimiento único. O tú sientes lo mismo o no sientes lo mismo. Lo siento como si estuviera en Malabo o en Abiyán. Yo estoy sola físicamente, pero en mi cabeza estoy con la multitud. Y en el momento en el que tú estás trabajando, digamos que no te ha cuadrado, que tienes que librar o, no est o estés en clase, si sigues estudiando, ¿cómo suele ser este momento cuando sientes que el Salah está jugando y estás en clase? ¿Cómo combinas este pensamiento, este sentimiento ahí? Concentración, de hecho tenía que ir a clases de ¿cómo se llama en español? Conducción Sí. y lo he cancelado, ¿no? Porque No, es que el Ensalan es único. El Ensalan es único. Bueno, hay algunos jugadores que se han unido aquí. Yo creo que algunos se estarán marchando al estadio. Antes de que te vayas, ¿qué mensaje le mandarías a este público que está ahora mismo están en Costa de Marfil a los jugadores? ¿Qué mensaje le mandarías para el partido de hoy? a los jugadores, pues les diría que hagan lo que han ido a hacer, porque sinceramente ya no estamos de prueba, ya hemos demostrado lo que somos capaces de hacer. Desde la CAN de Camerún callamos muchas bocas y los que este año dicen, ah, la Guinea est en train de surprendre, que estamos sorprendidos, no, ya no es ninguna sorpresa. Vamos a hacer caer a grandes, así que vayan con ese espíritu, no hay equipo grande, no hay equipos grandes ya. Todo el mundo es un posible candidato a esa copa, así que a por todas. Y para la afición, de verdad, son los mejores, de verdad. Yo estoy sin palabras. Lo que están haciendo, Yo también. la energía que le ponen, tú ves que los propios costamarfileños están en la grada, así casi durmiendo, pero los guineanos están desde que empieza hasta que acaba dándole caña. Claro, eso es muy importante, la verdad, eso es muy importante. Bueno, cariño, muchas gracias por acompañarme aquí en esta noche. Ojalá, ojalá que todo salga muy bien con un empate o con una victoria, pero ya tenemos que estar ya seguros. Así es. Yo estoy muy optimista que salga todo bien. Viva Guinea y viva Zalán. Arriba Zala, arriba Zala. Muchas gracias, cariño. Muchas Gracias. gracias por unirte con nosotros. Estamos aquí. Cualquier cosa, deja tu comentario y estaremos aquí en directo cuando marcan las 15:49, hora local de Canarias. Las 15:50 hora local de Canarias, las 16:50 hora local de Guinea Ecuatorial. El partido se jugará a las 15, a las 17, se jugará a las 17 en punto en el Reino de Costa de Marfil. Bueno, estamos aquí a la espera de algunas que otras noticias. Cuando marcan las horas locales del país. Bueno, una de las noticias que nos han llegado aquí
es que los jugadores que han descartado o el Mr. Micha ha descartado para el partido de hoy han sido Salomón Obama, Noé Ela, Hugo Buila y Marvin Anievo. Son algunos de los jugadores que el Mr. Juan Micha ha descartado para el partido de hoy. La pregunta es si Salomón Obama jugará o no jugará durante esta competición. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Que Salomón Obama en el último partido contra Guinea, con Guinea-Bissau, fue convocado, pero no jugó. El primer partido contra Nigeria no fue convocado ni jugó. En este partido no ha ido convocado, estará en la grada. Ha entrado de los delanteros que le van a acompañar a Juan Micha, estará Luis Miguel Lavo, Oscar Siafa y José Nabil, que en el partido pasado él estuvo en la grada y no estaba convocado. ¿Ustedes qué creen? ¿Salomón Obama jugará esta Copa de África? ¿Tendrá minutos o no? Cabe resaltar que uno de los jugadores que sí han tenido minutos a lo largo de esta competición han sido Luis Miguel Lavo, que ha jugado los dos partidos de Guinea Ecuatorial, ha jugado los dos partidos. El jugador del Sporting de Braga B está muy bien físicamente, aunque no está dando este paso, no está dando este paso que realmente el público necesita de él, porque es como que él no se acaba creyendo que está aquí jugando la Copa de África. Yo, por lo menos a nivel personal, he hablado un poco con el jugador y le he transmitido mi confianza, que él se lo crea, que él se lo crea. Si ha llegado a donde está, porque el jugador estaba cabizbajo, estaba un poco deprimido cuando, no sé si os acordáis, en aquel partido en Malabo, cuando falló aquella ocasión con el portero. Y a partir de este momento, pues el jugador estaba un poco deprimido y decaído. Ha recibido varios mensajes de ánimo, de apoyo, para que él sepa que el fútbol es eso. No lo hace el que no intenta, o no falla el que no intenta. Ya se lo dijimos. Yo creo que el jugador todavía no ha llegado a superar esa presión, ¿no? Porque no todos los jugadores pueden soportar la presión. Por lo tanto, cuando marcan las 16 y 53 minutos, hora local de Guinea Ecuatorial, hora local de Costa de Marfil, estamos aquí en la previa del partido de Guinea Ecuatorial contra Costa de Marfil, país anfitrión. Si te quieres unir a nuestra previa y enviar algún mensaje de ánimo, de apoyo o dar tu punto de vista acerca del partido de esta tarde, tienes el directo libre para poder estar aquí con nosotros y hablar un poco. Hola, Mar, ¿qué ¿Qué tal tal? estás? ¿Cómo estáis? Muy Muy bien, la bien, Mar, yo verdad. estoy Sí, muy sí. bien porque hoy juega la selección nacional de Guinea Ecuatorial y tiene un pie y medio en la fase siguiente en la Copa de África. ¿Tú qué, cómo estás viviendo esta aventura de Guinea Ecuatorial? La verdad es que, bueno, la estoy siguiendo bastante de cerca. He visto, yo diría que ya tenemos los dos pies dentro, ¿no? Yo veo ya realmente a Guinea Ecuatorial clasificada, independientemente del resultado que se dé esta tarde. Es verdad que es un papel bastante difícil contra la anfitriona, no nos olvidemos. O sea, que no solo jugamos contra 11 esta vez, ¿eh? Esta vez van a venir alguna que otra ayudita, yo creo, ¿eh? Sí. Bueno, está diciendo, una de las cosas que ha dejado claro hoy o esta semana el seleccionador nacional ha dejado claro que ellos ya saben con quiénes se enfrentan y los jugadores son los primeros que lo tienen que saber. Y si en el partido contra Guinea-Bissau ellos estuvieron muy lentos, que ellos mismos también lo reconocieron que estuvieron muy lentos, en el partido de hoy irían a 1000 por hora. ¿Eso qué significa? Que deben duplicar el esfuerzo para poder pasar a la ronda siguiente, porque tienen una pierna dentro, otra fuera. Entonces, para que esta pierna se una a la que ya está dentro, hay que sacrificar cosas. Y una de esas cosas es el esfuerzo físico. Va a ser muy difícil, ¿eh? Porque Costa de Marfil, dentro de las favoritas que para mí pueden ser Senegal o Marruecos, es una de las selecciones más fuertes. Además, que juega en casa y tiene grandes nombres. Pero no olvidemos que esta selección se cargó el año pasado la actual campeona. Bueno, el año pasado, sí, fue el año pasado cuando se cargó Argelia. O sea, esta siempre hay que confiar un poco en Guinea y ¿por qué no? ¿Por qué no dejar fuera a la anfitriona? Sería, vamos, un palo muy gordo y dar un puñetazo encima de la mesa, como se dice. Claro, pero es que también yo creo que Guinea Ecuatorial, hasta,
cabe resaltar que algunos jugadores que estuvieron en aquel partido cuando Drogba le eliminó a Guinea Ecuatorial en Malabo, muchos de ellos quizás ya no estén, quizás esté Iván Edu o Pablo Ganet, pero en aquel momento no eran imprescindibles como ahora. Y yo creo que indirectamente los jugadores podrían hacer esta venganza, ¿no? Después de casi 10 años o 7 años, volverían. Ellos harían esta venganza indirectamente sin darse cuenta. ¿Qué ves? ¿Cómo crees que puede ser? Hombre, hay que pensar una cosa, ¿eh? Es la evolución de esa Guinea Ecuatorial que fue eliminada por Costa de Marfil a la Guinea Ecuatorial que hay ahora, ¿no? Es una evolución de juego que va, vamos, ascendiendo hacia arriba. O sea, yo creo que ya falta muy poquito para ver a Guinea Ecuatorial en su primer mundial y por qué no puede ser en el siguiente. Claro. Y eso es algo que esta generación es lo que está viviendo, ¿no? Estos Jesús Owono, los Balboa, los Coco, gente que realmente son nueva sangre, digamos, que se une a esta selección, que realmente es lo que están luchando para dar ese a conocer en África y se dejar el nombre de Guinea Ecuatorial bien alto. Exacto. Bueno, dice uno de nuestros colaboradores, GP Scouting, a que este partido de Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial será el Real Madrid-Almería de ayer. Cuidado. Ojo, ¿eh? Bueno, no sabemos cómo puede acabar todo. Pero déjame leerte. Una de las noticias que dejó uno de los capitanes de nuestra selección fue Carlos Acapo, dijo: en África no es fácil ganar, todos los equipos compiten antes de que empiece la Copa de África. Uh-huh. Yo creo que esto que dijo Carlos Acapo el día 10 de enero ya le está dando esta credibilidad, esta razón por todo lo que estamos viendo a lo largo de la competición. ¿No crees que esas palabras de Acapo era como que él ya había visto lo que iba a venir o como que ya sabía cómo los equipos estaban preparando, ¿verdad, Marc? Sí, mira, hay que ver, como has dicho antes, Cabo Verde, que está siendo una de las sensaciones de esta Copa África, o por ejemplo Guinea. Hay que ver casos como el de Camerún, como Argelia, que no consiguen ganar, o Marruecos el otro día contra República Democrática del Congo, estas grandes favoritas que no pueden imponerse. Tan solo Senegal está siendo la única, digamos, que está demostrando a base de puño de hierro un poco, la que está demostrando un poco de eficiencia, pero todo el mundo le está costando ganar muchísimo. Exacto. Bueno, una de las cosas que también dijo Carlos Acapo, el segundo capitán de la selección nacional de Guinea Ecuatorial, fue que hay que pensar en grande. Para el futbolista ecuatoguineano es imprescindible que su selección adquiera una mayor confianza en su posibilidad de dar este salto definitivo. Un titular que dejó fue: tenemos que cambiar esa mentalidad y pensar que somos un equipo más, que estamos compitiendo muy bien actualmente. Mm. O sea, él ya sabía lo que va a pasar y lo que dijo es que los jugadores entre ellos mismos ya no piensan como que eran esta selección de Guinea Ecuatorial, país chiquitito, jugadores chiquititos, todo chiquitito, sino que país chiquitito, jugadores grandes a nivel mental y a nivel futbolístico. Sí, es que, a ver, tengo que decir que pues, la noticia que habéis dado de los no convocados me sorprende mucho lo de Aniebo, porque él es el sustituto de Carlos Acapo. Supongo que Carlos Acapo ya está recuperado al 100% y que no va a tener problemas para este partido. Pero bueno, es verdad que Guinea tiene un estilo de juego bastante distinto a las otras selecciones africanas, ¿no? Son más técnicos, tienen más calidad y eso también se les nota a ellos, que junto a la fortaleza física y a ciertas características que ya tienen todas las selecciones africanas, ellos aportan algo más, ¿no? Y hacen más vistoso, y por eso de estos resultados que nadie podía esperar, quizás, ¿no? Exacto. Cuando marcan las 5 en punto, hora local de Guinea Ecuatorial, y las 4 en punto, hora local de Costa de Marfil, falta una hora para que dé inicio el partido más esperado de Costa de Marfil, porque me imagino que también en Costa de Marfil se han paralizado los trabajos, como en Guinea Ecuatorial, que se ha trabajado media jornada. Mar, ¿cómo ves el partido de esta noche? Yo lo veo, es lo que te he comentado, lo veo difícil, la verdad. Juegas contra el anfitrión, que se está jugando el pase sí o sí, tienen que sumar. Entonces, yo considero que el empate es un buen resultado para Guinea. Creo que se puede dar ese empate. Aunque, hombre, obviamente yo apostaría por la victoria de la Nansara, que en la porra vuestra he puesto el 1-0. Espero por ese 1-0, ¿no? Un resultado sí. Contra Argelia. Pero siendo realista, creo que puede pasar el empate. O, en todo caso, la derrota, eso sí. Yo espero que no y que se dé un empate o una victoria de la Nansara.
Yo no, bueno, totalmente, tampoco tengo que opinar ni tengo que decir lo que quiero. A mí me gustaría que Guinea gane la Copa de África, ¿no? Pero no soy yo quien tiene que decidir qué va a pasar, son los jugadores. Si yo dijese lo que pienso, pues yo diría que no juguemos ni un solo partido y que estemos directamente en La la Copa. final. Sí. Sí, puede ser contra Guinea Bueno, Bissau. como se suele decir, en la CAF ellos siempre suben la alineación una hora antes y vamos a ir viendo poco a poco si han subido la alineación y si alguno de los compañeros que están conmigo detrás de las cámaras podrían facilitarme dicha alineación cuando sea posible. Mientras tanto, vamos a seguir aquí dando cobertura, ¿no, Mar? A todos los aficionados que Muy están bien. aquí y que se han unido con nosotros para charlar un poco acerca del partido de hoy. Un saludo, Un Matt. saludo. ¿Y con quién vas? A ver, Hombre, ¿con quién hombre, vas? no lo dudes, ¿eh? No lo dudes, que yo a muerte con Guinea Ecuatorial, ¿eh? Aquí tengo la camiseta y es hoy a las 6 aquí a Este muerte, no lo dudes. No lo Muchas gracias, dudes. hermano, la verdad, muchas gracias, muchas Un gracias. abrazo, un Cuídate. abrazo, A ver si un vuelves a abrazo. unirte con nosotros cuando Seguro. estemos haciendo un poco del análisis, ¿no? Un análisis exhaustivo, brutal, para que analicemos en qué hemos fallado, en qué no hemos fallado, porque en el último partido estuvimos muy lentos Sí. hasta que yo no sé cómo fue la charla en el vestuario. Me habría gustado estar ahí y escuchar cuántas palabras dijo Juan Michá para que los jugadores saliesen Reaccionen de así esa en la manera. segunda mitad. Un abrazo. Pero Un abrazo a todos y mucha lamentablemente, suerte a a Lance todo el Lancoy. Guinea Mundo no estuvo ahí. Muchas gracias, Mar. Un Venga. saludo, un fuerte abrazo. Bueno, estamos aquí con todos ustedes. Son las 16 en punto, hora local de Costa de Marfil, 16 y 2 minutos, cuando estamos aquí en la previa del partido de Guinea Ecuatorial contra Costa de Marfil. Ya tenéis nuestro visum. Nosotros no recibimos nada a nivel de instituciones, no tenemos patrocinadores, nuestros patrocinadores son ustedes. Si queremos comprar un aro de luz para que me vean ustedes como estoy aquí ahora mismo, una silla ergonómica para que yo pueda seguir hablando delante de ustedes, nos hace falta este apoyo. Este es nuestro número, si quieres hacernos un visumazo. 1 euro, 1,50 euro, 50 euros, 100 euros, se agradece bastante, porque nosotros entendemos que no hacemos esto por amor, no hacemos esto por dinero, sino por amor al país. Esto es lo que nos une a Guinea Ecuatorial. Somos una de las plataformas que empezaron de la nada para diversificar un poco acerca de lo que es el contenido a nivel de las redes sociales. Y creamos este mundo para que todos los ecuatoguineanos estén al tanto de todas las noticias deportivas del país. Pero, lamentablemente, no estamos viendo vuestro apoyo. Tenemos a chavales en Malabo, en Bata, donde os traen muchísima información y esta información la compartimos con ustedes para que ustedes siempre estén actualizados, como pone la plataforma deportiva Actualidad Guinea Mundo. Si nos quieres apoyar, por favor, puedes hacerlo desde aquí, haciéndonos un bizum. Este bizum lo vamos a utilizar para seguir pagando a los chicos que tenemos en Malabo, a los chicos que tenemos en Bata, para que ellos también sigan haciendo este trabajo de manera honesta. Bueno, chicos, falta una hora para que arranque el partido en el estadio de Costa de Marfil. Y estamos aquí en directo cuando marcan las 16 y 4 minutos. Cualquier persona que se quiera unir a nosotros tiene esta facilidad y puede unirse a nosotros para dar su punto de vista cuando aquí cuando marcan las 16 y 5 minutos. Estoy esperando a ver si alguno de los compañeros míos, pues sí, ya está la alineación oficial, ya salió el 11 de Juan Micha, o bien que me lo acaban de confirmar los compañeros del plató de Actualidad Guinea Mundo que trabajan detrás de las cámaras. Cuando marcan las
16:05, hora local de Costa de Marfil. Señores, señoras y señores, como ya les habíamos dicho, el seleccionador nacional Juan Micha Obiang ha descartado a 4 jugadores. Y uno de esos jugadores han sido Noé Elá, Salomón Obama, Marvin Añevo y Hugo Buila Sam. Pero ya tenemos la alineación oficial del Mr. Juan Micha Obiang cuando marca las 16:06. ¿Qué pasará en el partido de hoy? ¿Qué piensan ustedes que pasará en el partido de hoy? Entra aquí, únete con nosotros, deja tu punto de vista. Nosotros nos encargaremos de escucharte porque sabemos que cuando juega el Salam jugamos todos. Bueno, como ya les íbamos diciendo, estamos en directo, pero ya tenemos la alineación. Ya después os lo soltaremos aquí. Yo creo que algunos que también tienen plataformas de Bisoxer, mis marcadores, ellos también ya habrán visto la alineación. Pero nos gustaría dejarlo para último minuto antes de que arranque el partido en el estadio de Costa de Marfil. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién crees que se llevará el gato al agua hoy? ¿Guinea Ecuatorial o Costa de Marfil? ¿Cuánto ganará? ¿Cuál es el pronóstico de hoy? ¿Qué piensan acerca de ustedes del partido de hoy? ¿Ganaremos? Bueno, iré leyendo algunos comentarios que me han ido dejando aquí porque yo sé que sin ustedes nada de esto habría sido posible. Y ustedes son muy importantes para la plataforma deportiva Actualidad Guinea Mundo. Dice GPS Scouting, los mismos 11 que le han ganado a Bissau. O como Brenda dice, quiero el link, por favor. Nosotros no tenemos el link. El link, os lo digo, no me va a aparecer. Puede aparecer en Yala TV, puedes ver el partido en Yala TV, puedes ver el partido en el canal de Canal Plus de Francia, si tienes el paquete, puedes ver el partido en la Liga Plus, puedes ver la Liga en Cora TV, puedes ver la Liga en Liga TV, puedes ver el partido de Guinea Ecuatorial en Roja Tarjeta Roja o Roja Directa. Y en Pirlo TV, en todos los canales, hay demasiados canales para que tú puedas ver el partido de Guinea Ecuatorial, porque ya sabes que cuando juega el Zalán, no hay de ninguna manera en la que no se vaya a ver enlaces por todas partes. Hola Benjamín, un saludo desde Costa de Marfil cuando marcan las 16:08, las 4 de la tarde, hora local de Costa de Marfil. Un saludo, Benjamín Suleiman, desde Costa de Marfil. Te mandamos un cordial saludo desde la plataforma deportiva Autoridad de Guinea Mundo. Dice GPS Scouting, en la alineación de Costa de Marfil hay un jugador que solo ha tenido 11 minutos en esta CAN y otro de 14 minutos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir GP Scouting? Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Bueno, ya tenemos el 11 del partido de hoy. El Juan Micha ha elegido un 11 que sale desde la portería con Jesús Lázaro Owono en la portería y como en el centro del campo de la defensa y los laterales los mismos de siempre. Los mismos de siempre, no ha cambiado ni ha modificado nada, son los mismos de siempre. En el centro de la defensa, la pareja indiscutible, como son Esteban Orozco, el salvameta, el salvaguardia, el que lo controla todo, y acompañado del canario Saúl Cocó. Y en los dos costados de la defensa tenemos a Basilio Undón Owono, el incombustible, el sacrificado, el que lo deja todo hasta el último sudor en el campo.
y acompañado de uno de los veteranos de la defensa, Carlos Acapo Martínez. Esperamos que en este partido pueda estar en las mejores condiciones posibles y que pueda dar este salto, ¿no? Porque es lo que también necesita el público de Guinea Ecuatorial, que Carlos Acapo dé este salto que hace falta, este salto cualitativo, este salto de calidad, que dé este peso. Yo también estoy aquí, he estado en grandes escenarios y hoy voy a hacer lo que he venido haciendo con el Cádiz, con el Huesca, con el equipo de Estados Unidos. Entonces, hoy queremos que Carlos Acapo dé este paso hacia adelante, como lo está haciendo el capitán Emilio Unzué. Ya sabemos qué es capaz de hacer Carlos Acapo. Y hoy es uno de esos días que queremos ver a nuestro capitán, uno de los capitanes de la selección nacional, dando este salto cualitativo, y que pueda hacer lo mejor posible. Bueno, también está aquí el señor Milán. Está aquí el señor Milán. Bueno, ya sigo con la alineación. Ya les he dicho, bueno, repetimos que es en la portería sale el mismo de siempre, el habitual, el parador de, bueno, después de Jesucristo, el que lo vuelve a parar todo, el que para el sol, el que para la lluvia, el que para la sal, el que se ha dicho también que hasta paraliza las reglas, Jesús Owono. En el centro de la defensa tenemos a la pareja perfecta. Esperamos que en este partido puedan corregir sus errores que han venido cometiendo y que tengan esta comunicación, tanto Esteban y Saúl Cocó, que tengan esta esperamos que hagan el buen trabajo. Saúl Cocó y Esteban. En la defensa, en el centro de la defensa, tenemos a Esteban Orozco y a Saúl Cocó. Y en los costados, en el lateral izquierdo, en el lateral derecho, tenemos a uno de los líderes, ¿no? Que ya le hemos paso cualitativo acerca del partido de hoy. Y luego, que es Carlos Acapo. Y luego tenemos a el incombustible, el Mosomequen, el que deja su último sudor ahí en el campo, el que deja la bandera de Guinea Ecuatorial en lo más alto del mundo, el que no se cansa, se puede jugar hasta dos partidos seguidos, es Basilio Undom Owono, y esta tarde volverá a salir de titular. Hasta Basilio puede jugar lesionado y con muletas. Avanzamos un poco y llegamos en el centro del campo, donde nos encontramos con otra pareja perfecta, que es Pablo Ganet, el que lo rompe todo, el organizador, el pacificador, el que todo lo arregla y lo deja todo guapo, Pablo Ganet con Mitre. Luego tenemos al mago con su varita, que lo deja todo guapo, súper guapo, te paraliza el tiempo, te marca los tiempos, él hace que todo se vea bonito, él hace que los jugadores jueguen a su ritmo, que es don José Machín Bicombo, natural de Bata Litoral, y al dueño Federico Bicoro Akieme, uno de esos jugadores que han venido desde Bibeín, bajando por Bata, Malabo, y ahora mismo está jugando en Túnez. Federico Bicoro Akieme. Esto es el centro del campo. Y avanzando un poco en la delantera, tenemos al único jugador ecuatoguineano, después de José Machín, Yannick Buila, otro señor que sabe manejar el balón, que es José T. Miranda, que sabe cómo hacerlo, cómo no hacerlo, cuándo hacerlo, y este chico que sabe en qué momento hay que picarle al jugador para que se provoque un penalti, o sabe en qué momento hay que estar ahí para marcar este gol como lo marcó en su día, es José T. Miranda. Bueno, avanzando un poco, llegamos a la delantera, quien va a acompañar al líder, al presidente, al rey de Guinea Ecuatorial. Nos encontramos con Iván Salvador Edu, el provocador, el que le tiene a todos los países de África en el bolsillo, el enamorado, al que todos le gustan, al que le provoca a todo el mundo, al que ya le conocen, al que todos los países odian, Iván Salvador Edu. Y para acabar, en la delantera tenemos al rey de Guinea Ecuatorial, al príncipe, al que se le debe hacer una estatua, al que se le tiene que regalar una casa en las viviendas sociales de Sipopo, al que se le tiene que poner el nombre de una plaza,
al que se le tiene que poner el nombre de una calle en Malabo, al que se le tiene que poner una estatua cuando acabe esta can, el rey de Guinea Ecuatorial, Emilio Unzué López. Por lo tanto, estos son los 11 que ha elegido el Mr. Juan Michal cuando marcan las 16:15 hora local de Costa de Marfil. Salimos de la portería con Jesús Owono, Esteban Orozco, Saúl Cocó, Carlos Acapo Martínez y Basilio Ndón Owono. Y en el centro del campo tenemos a Pablo Garner Comitre, José Machín Vicombo y Federico Vicoro. Y en la delantera tenemos a José de Miranda, Iván Salvador Edu y Emilio Unzué López. ¿Cómo ves la alineación de hoy? ¿Qué opináis acerca de la alineación de esta tarde? Dejen sus comentarios que yo os voy leyendo, porque ya sabéis, esto sin ustedes no habría sido posible. Bueno, chicos, también les comento. Esta plataforma no tiene patrocinadores. Vivimos de ustedes. Tenéis aquí nuestro Bizu. Tenemos a los chicos en Malabo. Tenemos a los chicos en Bata. Para hacer un directo hace falta un aro de ese. Hace falta una silla ergonómica para que yo me pueda sentir mejor. Hace falta comprar un micrófono profesional. Hace falta salir a las calles para hacer vídeos. Y todo esto es a base de inversión. Invertir en nosotros es una garantía de que la información les llegue en las mejores condiciones posibles. Tu 1 euro, tu 2 euros, tu 20 euros, tu 50 euros nos ayudará bastante a que sigamos mejorando la calidad de nuestro servicio. No seas agarrado. Invierte en nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos. Esto es nuestro Bizum. Puedes hacernos un Bizum de 20 euros, de 10 euros, de 50 euros, de 1000 euros. Al final lo que importa es la intención. Y esto nos ayudará a todos nosotros para que sigamos mejorando nuestro trabajo y que el trabajo les llegue bien. Porque cuando tenemos a los chavales en Acurenam y la información nos llega a la plataforma, vais a decir que estamos marginando la Liga Nacional. ¿Por qué? Porque no podemos pagar a los chicos que están en Acurenam, porque no tenemos fondos para hacer todos esos gastos. Y gracias a ustedes podemos hacer todos esos gastos si nos apoyáis. Así que esto es nuestro Bizum, tenemos nuestro PayPal. Si quieres contribuir directamente, puedes escribir en la plataforma, nos apoyáis. Lo único que recibimos de ustedes son las gracias. Y el día que fallamos, nos acribilláis, nos matáis. El día que tenemos solo una falta de ortografía, nos matáis. Por una falta de ortografía, ya somos los peores del mundo. El día que no hemos aceptado una información, nos matáis también. Pero también necesitamos de vuestro apoyo. Así que este es nuestro Bizum. Puedes hacernos un Bizumazo y esto nos va a ayudar a que sigamos pagando a estos chicos que están en Bata. El dinero no es para nosotros, es para que todos ustedes recibáis la mejor información posible. Bueno, son las 16:18. Cuando estamos aquí en directo hablando de la previa del partido, ya llegó la alineación para aquellos que no han estado cuando yo lo estaba mencionando. El seleccionador nacional Juan Michal Obiang sale con un 11 que ha repetido en el partido contra Guinea-Bissau. Si te acuerdas, pues ya sabes de qué 11 nos referimos. Jesús Owono no se le puede tocar. Hasta con muletas va a jugar. A Carlos Acapo, hasta con hinchazones y agujetas, va a jugar. Esteban Orozco y Saúl Cocó van a jugar. Basilio Ndón Owono, con muletas, con ampollas o lo que sea, va a jugar. En el centro del campo tenemos a Pablo Garner Comitre, Pepín José Machín Vicombo, que en su día criticasteis, afición, criticasteis en su día que Machines no es patriótico, no ama al país. Yo os lo dije en su día, esta plataforma os lo dijo en su día, que el fútbol no se vive el presente. La gente no vive en el presente, en el fútbol. Ahora, Machín es el amo, es el amo que todos ustedes queréis ver. Así que en el centro del campo estará José Machín Vicombo, Pablo Garner Comitre y Federico Vicoro, un jugador que ha ido de menos a más. Pero en esta Copa de África, Federico Vicoro no está haciendo un papel importante como yo lo esperaba
por las razones del partido que hizo contra Burkina Faso, porque fue un líder, fue un jugador que yo decía que en la Copa de África lo va a destruir, lo va a romper. Y es como que le estoy viendo como que se está conteniendo, como que se está reservando, como que, no sé, o es el calor, porque yo en principio yo pensaba que Ikoro al jugar en África, eso le vendría bien con el clima para la Copa de África, pero le estoy viendo como que no llega a conectarse, no encaja, no da ese paso cualitativo que también se espera de muchos de los jugadores para el partido de hoy. Esperamos que todos den lo mejor de sí para el partido de hoy. Ya tenemos un pie y medio para llegar a la siguiente ronda. Solo nos falta esto y cruzamos. Y si tenemos que dejar fuera al país anfitrión, pues lo hacemos. No pasa nada. Ya lo hicieron con nosotros en Malabo. ¿Y por qué no hacerlo con ellos en su propio país? Hola, Dorin Nine, cuando les vamos a ir leyendo a Bastián e Yene, que nos está aquí acribillando, que no estamos leyendo sus comentarios. ¿No ves cómo no lee los comentarios? Porque estoy hablando. Hoy ganamos, dice K. Kembel. ¿Qué más? Bastián e Yene dice, de menos a más, es broma, supongo. Teon Z dice, tú también le criticaste por lo que hizo en Costa de Marfil, hasta no sé si ya le perdonaste. Eso sí que es verdad. Yo no le había perdonado ni le voy a perdonar porque uno de esos goles son los que hicieron que nosotros no estuviésemos en la mejor posición posible. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo está la información deportiva de Guinea Ecuatorial? Bueno, chicos, están aquí todos ustedes y faltan escasos 48 minutos o 38 minutos para que arranque el partido de Guinea Ecuatorial contra Costa de Marfil. ¿Qué dicen algunos aficionados que quieren venir a dar su punto de vista? Envía solicitud si quieres estar aquí con nosotros en esta tarde. Nos faltan 20 minutos para que nos vayamos, para que ustedes vayan a preparar el escenario, ¿no? ¿Cómo va a ser todo? ¿Cómo van a ver el partido? ¿Con quiénes van a ver el partido? ¿En familia? ¿Solo? ¿En casa? Yo por lo menos lo iré a ver con mis amigos y la familia. Así que ustedes no sé, porque yo no me gusta ver el partido de Guinea Ecuatorial sin que esté acompañado de gente con los que yo pueda reír y pueda discutir un poco. Bueno, chicos, ¿qué más? Cuando marcan las 16 y 23 minutos, les vuelvo a dejar la alineación que muchos de ustedes ya sabían y hoy Juan Michal lo vuelve a repetir. Sale en la portería Jesús Owono en los costados laterales de izquierda y derecha. Sale Carlos Acapo y Basilio Undón Owono. Y en el centro de la defensa sale Saúl Coco y Esteban Orozco. En el centro de campo sale Pablo Garner Comitre, Federico Picoro y José Machín Dicombo. En la delantera salen los habituales, porque ya lo dijo el seleccionador nacional. Si todo nos va bien, van a jugar los habituales. Van a jugar los habituales. Por lo tanto, van a jugar hoy los habituales. Bueno, chicos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dicen las noticias del país? Bueno, también comunicarles que el Fans Club del Zalan ya llegó a Costa de Marfil. Ahora el tema es si les van a poner cerca de la afición o les van a poner cerca de los jugadores. Es el tema ahora mismo, porque hasta ahora sigo dando, agradeciendo la hospitalidad que nos dieron en Camerún, porque los aficionados del Zalan, los seguidores del Zalan, el Zalan Fans Club, estaba cerca del campo y los jugadores podían ir a disfrutar con la afición. Pero en Costa de Marfil se le está dejando al Zalan en el cuarto piso y esto no ayuda. El ruido no es el que realmente debería llegar a los jugadores. El calor no es el mismo. Esperamos que por lo menos se le deje a los
a los hinchas, a los aficionados, al Zalan Fans Club, que estén cerca de sus jugadores. También está aquí nuestro fiel presentador Lule. ¿Sí? Está aquí Lule, que acaba de unirse a nuestro directo live, que él hará el análisis exhaustivo, profundo y para todos ustedes, para el partido de esta noche. Cuando acabe el partido, estoy aquí haciendo la previa, Lule hará el análisis profundo del partido de Guinea Ecuatorial contra Costa de Marfil. Cuando marcan las 16 y 27 minutos, hora local de Costa de Marfil. ¿Y qué más? ¿Qué les puedo contar? ¿Qué les puedo contar? Están aquí algunos aficionados que quieren venir a dar su punto de vista y estamos aquí para escucharles. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo estamos, Benjamín? ¿Cómo estás? Sí, ya me cambias el nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Cómo ves el partido de hoy? Bueno, para decir la verdad, yo veo que hay motivación en el grupo, tío. Y que espero que ganemos un 2-0 como mucho, o 3-0. Un 2-0. ¿Y, pasa? ¿Y qué se espera para el partido de hoy? La gente está... Yo lo que veo dentro de los aficionados de Guinea Ecuatorial para el partido de hoy, les veo un poco muy cabizbajo, muy deprimidos, como que ya tienen esa confianza de que todo va a salir bien. No sé, no bueno, lo estoy viendo con el como en el partido contra Guinea-Bissau y esto me preocupa bastante. No sé si están viendo lo mismo. No hay este ambiente como en el partido contra Guinea-Bissau. Es como que ya al saber que tú ya has aprobado un examen, ya ni siquiera te quieres preocupar un poco. No sé si estás viendo lo mismo que yo. Sabes cómo somos los guineanos, ¿no? No hay más que decir, pero todos estamos ahí, o sea, 100% con la selección. Y yo sé que lo van a dar todo ahí en el terreno. Y esperemos que puedan ganar, para decir la verdad. Y clasificarnos como primero del grupo que nadie se esperaba en África, ¿no? Y llevar nuestra bandera siempre arriba, arriba. Este Neftalí. Bueno, chicos, también está aquí uno de los comentaristas de la plataforma deportiva Actualidad Guinea Mundo, José Siobá, el mejor comentarista, el único que sabe lo que es la actualidad de baloncesto a nivel de Guinea Ecuatorial, que me va a acompañar aquí en los últimos minutos que quedan antes de que arranque el partido de Guinea Ecuatorial contra Guinea-Bissau. No, mentira, contra Costa de Marfil. ¿Qué tal estás, José? Buenas tardes. Bueno, Neftalí, buenas tardes. Vale, Neftalí, antes de que te vaya, José, espera un poquito. Neftalí, antes de que te vayas, ¿qué mensaje le podrías mandar a esos jugadores que ya están en el campo ahora mismo? Bien. Aunque no te estén viendo, pero vamos a guardar este directo. Bueno, yo el único mensaje que les podía decir es que vayamos adelante, no vamos para el empate, como dijo el señor Michá, y que sigan adelante, que estamos ahí, ganando, perdiendo, empatando, siempre vamos a estar con Zalan, pero lo que queremos es ganar, y yo sé que lo van a conseguir, porque es un buen grupo, para decir la verdad, están muy unidos. Perfecto. Vale, Nefta, muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos después del partido para el análisis exhaustivo que va a venir a ser Lule de Pau. Exacto. José, ¿qué tienes que opinar acerca del partido de esta tarde? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal a todos los que están aquí siguiendo el partido? Vale, se dice buenas tardes a todos y a todes. A mí no venga con tonterías, déjate de historias. Nada, Miguel, mira, hay una cosa. Yo no sé qué va a pasar. Seguramente hay mucha más probabilidad de que perdamos el partido porque Costa de Marfil se juega mucho. Pero podemos ponerle a Costa de Marfil en una situación muy, muy, muy complicada. Y lo digo, lo acaba de decir De Paul. Si ganamos, podríamos dejarle fuera a Costa de Marfil. De esta manera, le devolveríamos la que nos hizo en nuestra Copa de África en 2015. Claro. Estaríamos empatados. Claro. O sea, pero tú... A ver, este partido, para mí, el partido de la fase de grupos era el partido contra Guinea-Bissau. Porque este partido era, si tú lo ganabas, tenías opciones de meterte en octavos. Si lo perdías, prácticamente te ibas a casa. Porque Costa de Marfil, en el último partido, iba a ir a por todas. Bien, este partido es para que nos demos el gustazo de los dos primeros partidos que hemos hecho.
el gustazo de decir, oye, nosotros hemos venido en el grupo más complicado de la Copa de África, contra Nigeria y contra Costa de Marfil, y hemos pasado. Pero sobre todo, que le hemos puesto las cosas difíciles al equipo anfitrión, al organizador, al que juega en casa. O sea, ese partido, yo lo decía Juan Micha ayer, Guinea Ecuatorial no tiene ninguna presión hoy. Ninguna, cero presión. Si ganamos, ¡puf!, sería la leche. Y sería la leche porque se hablaría de este partido, se va a hablar de este partido en todo el mundo del fútbol. En todo el mundo. Porque tú imagínatelo, que Guinea Ecuatorial le echa a Costa de Marfil en su propia Copa de África. Eso puede ser. Si eso sí que es verdad, sería una gran noticia. No, no. Sería una gran noticia. Sería pero, la bomba. Pero ya, bueno, ya más o menos desde que Guinea le echa, desde que Guinea le echa a Argelia, ya se va sabiendo el nombre de Guinea en otras esferas del mundo. Y luego empata con Nigeria. Y luego el partido de hoy, sí. O sea que... Mira, Miguel, el partido de hoy no nos mete en octavos, porque creo que ya estamos en octavos. No nos mete, ¿sí?, en octavos. Nos da un nombre en el fútbol africano y en el fútbol mundial. Nos da un nombre. Pero sobre todo, es un aliciente para la clasificación al Mundial 2026. Ojo con eso, ¿eh? Si salimos hoy, si ganamos el partido de hoy, salimos con una victoria. Da igual lo que pase en octavos, en semis o lo que sea. Pero en el grupo en el que estamos, en el Mundial, cuidado que nos van a empezar a tener miedo. Pasamos de ser unos desconocidos a ser unos tíos a los que todo el mundo va a tener en cuenta. O sea, ese partido es lo que es eso. Para mí es un partido, es un regalo, es un caramelo para los jugadores de la selección. De decir, oye, o vamos a demostrar que Guinea Ecuatorial existe. Si no lo sabíais, al que no lo sabía, aquí estamos. Aquí es, así es como jugamos al fútbol. Yo creo que sí. Pero el tema es que yo personalmente, yo creo que, como lo has dicho, Guinea Ecuatorial no tiene que demostrar nada a nadie. Entonces, yo lo que creo que pasará es lo que pasó en el partido de Costa de Marfil contra Guinea Ecuatorial en Camerún, donde Guinea dominó el partido, pero lamentablemente volvemos al mismo que hice y que pasó con el mago José Machín, que cuando le veo en su día quizás ya le pido perdón directamente, pero este error hasta ahora me sigue marcando hasta que le pueda ver y le diga. Pero fue un partido muy bonito donde Guinea Ecuatorial jugó de tú a tú. Y hoy, pues, puede ser este partido que Guinea sale a jugar y que los mismos jugadores quieran demostrar su calidad a nivel personal y a nivel de lo que es Guinea Ecuatorial a nivel del mundo. Yo creo que este será el partido y lo has dicho. Sí. Lo tienen bien mentalizado y el seleccionador también lo ha dejado claro que hoy vamos a hacer un partido y que irá a 1000 por hora. Pero ¿sabes qué pasa, Miguel? Que en el grupo en el que estábamos era un constante David contra Goliat. El partido contra Nigeria no había color. Era un equipo que vale, una selección, la de Nigeria, que valía, solo Víctor Osimhen nos triplicaba, era el 10%, 10 veces más caro de lo que valía la selección de Guinea Ecuatorial. Y el partido de hoy es exactamente lo mismo. Si tú miras jugador por jugador de la selección de Costa de Marfil, tío, son jugadores que valen 25 millones, 30 millones, 40 millones, 100 millones, 80 millones. Y nosotros, nuestro jugador más caro es Saúl Tocó, que vale 3 millones. Machín, que vale 1,5 millones. O sea, a partir de ahí, es un David contra Goliat. Exacto. Por eso... José, permítame saludar, permítame saludar a un fiel servidor, Hugo Ondo, el que es mitad guineano y nigeriano, que en su día no sabía con quién se iba, pero bueno, al final el partido acabó con un empate y lamentablemente no pudimos sacarle el pasaporte. Un saludo, un fiel servidor, Hugo Ondo o Hugo Wizzy, director y CEO de la plataforma más grande de entretenimiento de Guinea Ecuatorial, Equaceleps. Dime, no, José. Decía, ¿algo más que añadir? No, decía que ese partido es para los jugadores, para que los jugadores de nuestra selección se reivindiquen y digan, aquí estamos, ¿eh? Para que Machín diga,
yo juego en la liga italiana, ¿eh? Aunque eso, yo juego en la liga. Que Emilio Unzué, al que muchos daban por amortizado, diga, soy don Emilio Unzué, aquí estoy. Que Carlos Acapo, que cada uno, por ejemplo, criticado a Emilio Unzué. Yo voy a hacer, José, yo te lo digo ahora, yo voy a hacer una campaña para que a Emilio Unzué se le ponga el nombre de una plaza. Este tío no es guineano. Se está camuflando. ¿Cómo tú ya haces? ¿Qué tal? Pero si Guinea Ecuatorial pierde contra Nigeria, él iba a ir, y él habría dicho, yo soy nigeriano. Mi país ha ganado a mí. Pero el tema es, ¿cómo se iba a expresar? ¿Mi país ha ganado a mi país o mi país de nacimiento? Yo soy 100% guineano, al 100% con los míos. Pero él se salvó porque el partido acabó empate, porque le íbamos a sacar el pasaporte. José, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, buenas tardes. Sí, a mil por hora, sí, estoy a mil por hora, yendo a ver en el bar aquí con los compañeros. Y la verdad, es un sentimiento en plan... Estamos de moda, tío, estamos de moda. Yo soy de Guinea Ecuatorial, estamos de moda. Estamos de moda, Dimas, Es verdad, es verdad. Pues nada, estoy aquí escuchando, me gusta escucharos siempre cuando habláis, que tenéis más conocimientos de fútbol y tal. He entrado para saludar y para decir que pase lo que pase, somos los mejores y vamos a muerte con Zala. ¿Pero con quién más? ¿Con Zala o con Nigeria? Yo voy al 100% con Guinea Ecuatorial. Voy al 100% con Guinea Ecuatorial, tío. Así que ya, cualquier cosa, ya también, si eso, me uno después con vosotros en el postpartido, ¿vale? Ahí te hemos visto. Vale, bro, un saludo. Estado con nosotros Hugo Ondó, el CEO de una de las plataformas más grandes de Guinea Ecuatorial a nivel de entretenimiento. Estamos aquí con uno de los presentadores del baloncesto ecuatoguineano y comentarista. Si te interesa el baloncesto ecuatoguineano, ya está aquí el que también podría ser uno de los mejores comentaristas de Guinea Ecuatorial a nivel de los partidos, José Xiomá. Dime, José. Es que además, después de la selección de fútbol, llega la selección de baloncesto. Pero eso ya lo hablaremos más adelante. Pues, ¿ves? Es que eres una caja de sorpresa. O sea, lo que nos queda. El partido de hoy es para que disfrutemos. Pase lo que pase. Ya estamos en octavos. O sea, vamos a poner las cosas complicadas a Costa de Marfil. Y Juan Michá ha demostrado que es un tío con dos dedos de cabeza. Oye, hay 11 jugadores que en los dos partidos anteriores me han dado buen resultado. ¿Por qué voy a modificar la alineación? Voy a seguir jugando con los mismos jugadores para seguir haciendo el mismo juego que vengo haciendo, pero sobre todo para dar confianza a estos jugadores, para que se diviertan, para que disfruten, porque es un país, es un partido para disfrutar, pase lo que pase. Es un país, es un partido para disfrutar, para que Emilio, para que Jesús Ogbonu le esté diciendo al entrenador del Alavés, oye, ya puedes empezar a meterme como titular, ¿eh? Y jugadores como Saúl Coco les diga, oye, si queréis un central para los próximos 10 años, aquí estoy yo. Y Machín se reivindique, y Esteban Obiang, y todos y cada uno, y José de Miranda, que juega en la segunda división en Grecia. ¿De verdad? ¿Esos jugadores que están haciendo una Copa de África así? No, hombre, por favor. Pero el que hasta ahora... José, permítame que lo diga, aunque te vaya a molestar, aunque acá posea tu amigo, pero lo tengo que decir. Pero el que me está molestando durante esta competición es Carlos Acapo, que no está dando este paso cualitativo hacia adelante. Nosotros ya conocemos a Acapo del Cádiz, del Huesca, el que está jugando en San José, y no está rompiendo con lo que realmente queremos que haga. Acá pues de los jugadores que hacen de punta a punta. No está llegando. Miguel, hay una cosa. Acá, por ejemplo, yo creo que sus mejores años como futbolista fueron en el Huesca. Pero es que tenía todo el carril derecho solo para él. Y eso no lo tiene la selección. Y en el Cádiz más de lo mismo. Quieras o no, al final está más en las labores defensivas Acá que en las labores ofensivas. Cuando tú quieres un Acá ofensivo, le tienes que dejar todo el carril y derecho para que suba y que baje cuando quiera. Pero no es la situación en la selección. No es la situación en la selección. Está jugando más defensivo que como ofensivo. O sea, con lo cual, la forma de jugar del jugador cambia. ¿Qué, Miguel? ¿Qué te ha bloqueado? Ah,
No, no, no. Sigo aquí. Mira, José, permítame. Ana Ferreira Ollana, si sigues hablando con ese tono, dirigiéndote a nosotros que estamos aquí haciendo nuestro trabajo, vas a dejar de ver el directo, porque ante todo, la educación. Estamos en un forum o un colectivo donde cada uno da su punto de vista, pero sin faltarle al respeto a nadie, por favor. Sigue, José. ¿Qué? Pero a ver, Ana Ferreira, pero a ver, ¿qué hemos dicho? Que, a ver, ¿en qué no está de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí? Que es uno... No, está entre... A ver, me gusta, a mí me gusta debatir eso. ¿En qué estamos diciendo que no sea verdad? Que es un partido en el que nuestros jugadores van a disfrutar, que no tienen la misma presión que tiene Costa de Marfil. Costa de Marfil tiene una presión brutal hoy, en el partido de hoy. Claro. Porque si no gana el partido... Miguelito el Fijo, hoy se va a ganar, tío, hoy se va a ganar. ¿Qué dice? Aquí hay intrusos. No hay que sí, no, sí, pero me he dado cuenta que siempre quiero decirlo que ustedes dos se parecen, son hermanos. ¿Cómo que? Vete lejos. ¿Cómo que nos parecemos? Este man no es igual de guapo que yo, tío, déjalo ahí. ¿Sabes? Yo se lo he tenido. Andrés, ¿qué tal? ¿Cuánto crees que acabará el partido hoy? ¿Qué tal, compañeros? Muy bien. El partido de hoy, man, va a estar bastante reñido, esperamos, porque básicamente es una final, tío. Básicamente es una final. El anfitrión se puede ir a casa y por lo tanto esto hay que respetar este partido, ¿no? ¿Sabes? Yo, el pronóstico de hoy, un 1-1, como mucho Guinea puede ganar, un 1-0 nos pueden ganar, no te voy a mentir, hay que ser realistas, ¿vale? Sí. Hay que ser realistas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, estáis hablando de Acapo. Acapo yo creo que hoy tiene que jugar mucho más atrás, ¿sabes? Mucho más atrás. Hoy tenemos que jugar a la defensiva sí o sí, porque ellos tienen muchísimo mejor ataque con nosotros. Eso es verdad. Sí, pero si nos, pasamos todo el partido esperando, al final eso no, también nos va a pagar factura. No, obviamente no vamos a dedicar todo el partido a defender, ¿no? Pero me refiero a que la defensa hoy tiene que estar lo más segura posible, porque es que arriba esta gente molestan muchísimo, no te voy a mentir, ¿vale? Molestan muchísimo y entonces hay que ver qué es lo que se puede hacer ahí, sinceramente. Yo siempre apoyando a mi Guinea, como siempre, pero también hay que ser realista de las cosas, ¿no? Esta gente, nosotros hemos empatado contra Nigeria, para allá. Hemos empatado contra Nigeria y por lo tanto nos puede pasar exactamente lo mismo, podemos ganar en este partido, ¿vale? Exacto. Bueno, cuando marcan las 16:43 hora local de Costa de Marfil, 16:43 hora local de Canarias y las 15:43, bueno, las 17:43 hora local de Guinea Ecuatorial. José, ¿cuál es el pronóstico de hoy antes de que nos vayamos cuando faltan 17 minutos para que arranque el partido en Costa de Marfil? Yo quiero que gane Guinea, pero me conformo con un empate. Efectivamente. Bien. Bien, buen pronóstico, la verdad. Vale, está diciendo Lule aquí que Fofana es el hombre a controlar. Fofana es el hombre, yo creo que sí, ¿no? Y luego, pero... No, mira. No sé si Miguel, Sebastián Haller... Miguel, perdona. No, Emilio Zue es el hombre a controlar por parte de la selección de Costa de Marfil. No hay más. Emilio Zue es el hombre a controlar. Hoy van a tener a Emilio Zue enjaulado. Enjaulado, totalmente, de acuerdo. Ya está, no hay más, ni tipo para ni hostias. Emilio Zue es el hombre a controlar el partido. Y Sebastián Haller y Fofana. Nada, deja. Pero tienen que tener mucho cuidado con Miranda, porque Miranda mueve mucho, ¿eh? Ahí, Andrés. Miranda muerde muchísimo y si le dejan así puede llegar a hacer algo, ¿no? El otro día lo dije que los goles los iban a meter entre Emilio o Miranda, porque ese chaval juega muy bien, la verdad. Se notó, de hecho, en el primer partido cuando la ausencia de Miranda, ¿vale? Se notó muchísimo. Y yo, la verdad, que yo adoro mucho a este futbolista, la verdad. Bueno, chicos, nosotros estamos ya preparados para llegar al partido, así que estamos yendo ahí a mi casa para ir a ver el partido, pasarlo muy bien. Y deseamos lo mejor para nuestra selección y mucho trabajo, muy buen trabajo para lo que hacéis vosotros también, ¿vale? Así que mucho apoyo, hermano. Gracias. Chao, chicos. Hasta luego. Chao. Gracias.
Gracias por el análisis, Andrés. Bueno, qué grande eres, hermano. Qué grande que... eres. Ya dejaste a tu gemelo. José, acaba de ver a tu hermano. Y vete, iros un poco lejos. La gente aquí en Zeken 12 no hace más que meterse con nosotros, con Andrés y conmigo. Pero bueno, da igual. Se lo perdono. Bueno, le vuelvo a... bueno, José, no sé, yo he estado aquí un buen rato difundiendo este mensaje, ¿no? Que nosotros tenemos chavales en Bata, en Malabo, en Aucurenam, y esos chavales les pagamos con nuestros fondos propios de los trabajos que hacemos. Y ustedes aquí consumís el trabajo de Actualidad Guinea Mundo. No sabéis quiénes ofrecen este trabajo. Este es nuestro bizum. Si quieres apoyar para que la información te siga llegando, para que José se compre un aro más bonito y que se le vea más clarito, que yo me compre una silla ergonómica o me haga bien el estudio para seguir transmitiendo la información, hace falta vuestro apoyo. Esto es nuestro bizum. Cualquier granito de arena será importante. Y si quieres donarnos tu salario, no lo vamos a rechazar. 20 euros, 50 euros, 100 euros, lo vamos a compartir para esos chicos que están en Malabo, que están trayendo información para la plataforma deportiva Actualidad Guinea Mundo. No tenemos salarios. Nosotros no tenemos salarios. Estamos trabajando por amor al arte y amor al país. Dijeron que Guinea Ecuatorial, cada uno tiene que hacer algo por el país, ya estamos haciendo algo por el país, pero llega el momento en el que ya se nos cortó las manos y la casa se nos hace más grande, porque ya tenemos muchos hijos y necesitamos de vuestro apoyo. 20 euros, 50 euros, 100 euros, aquí está nuestro dinero. Lo vamos a invertir para la mejora de la plataforma. Me gusta el mensaje de Lule. El ministro de Juventud y Deportes ha apelado a los brujos para que gane. Pero bueno, no, Miguel, para remarcar el mensaje que tú has dicho, yo creo que la mayor parte de la gente que sigue esta plataforma, por las mañanas cuando se despierta, muchos de ellos miran en la Actualidad Guinea Mundo qué noticias nuevas hay del deporte de Guinea Ecuatorial. Y todo eso es posible gracias a que hemos tenido patrocinadores. Nosotros aquí no ganamos ni un céntimo. Es más, muchas veces tenemos que ponerle nuestro bolsillo. Pero claro, tampoco queremos, yo qué sé, que os suscribáis, pero un pequeño apoyo y decir, oye, chavales, en esa Copa de... Hay una persona aquí que no sale en las pantallas casi nunca, que es, yo le llamo el hombre de la sombra, pero ese tío se pega 12, 14 horas buscando información, editando vídeos, haciendo... O sea, es un trabajo descomunal. Y todo eso por la cara, para que vosotros tengáis la mejor información posible del deporte ecuatoriano. Así que, a ver, no es obligatorio, es voluntario. El que quiere hacer una pequeña aportación, qué sé, 10 euros, 5 euros, 1 euro, todo nos vale, porque todo va sumando. Todo va sumando para que nosotros... Mira, Depor ya tiene su silla ergonómica. Ahora solo faltamos... Lucía ya tiene la suya. De los que damos la cara aquí, quedamos Miguel y yo. Mira, mi silla está metiendo ruido, con un giro. No, deja eso. Lucía ya tiene su silla, que es parecida a la de Lule. Y nosotros dos somos los únicos que ya no tenemos silla. Hombre, esa pequeña aportación. Depol tiene una pantalla así grande arriba. No, deja. Si te fijas, cuando está haciendo los directos, tiene cuatro pantallas así donde está mirando. Está entrando el mensaje de Anatolio, el análisis, quién ha jugado, todo le sale por las pantallas. Todo esto es gracias a ustedes que estáis ayudando. Queremos que sigáis ayudando, por favor. Mira, el mar a mejor precio dice, si va otro día te haré mi zoom. Te conozco desde los pisos de Tiremar. Aquí, ese tío me conoce bien. Bueno, uno de los mensajes que hemos querido omitir aquí, ¿no? Ignorar, sería el mensaje de Tony Mari, el insuperable, que está aquí en el directo con nosotros. Nos ha dicho si no tenemos cuenta en Malabo. Estamos trabajando en ello. Vamos a ver si desde Banque de España se puede abrir una cuenta en Malabo. O ya veremos, a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, José, son las 16:49, hora local de Costa de Marfil, para que arranque el partido en el estadio de Malabo. Gracias por estar aquí con nosotros, José. Y tu mensaje de a los jugadores, ¿cuál sería este mensaje más bonito que le mandarías a los jugadores? Que disfruten. No hay más. Que disfruten. Es un partido para disfrutar. No hay más. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Yo ahora mismo me voy con la comunidad ecuatoguineana de Huesca.
Nos hemos juntado todos. ¿Tienes comunidad ahí? Hombre, nos hemos juntado todos y vamos a ver todos el partido en el mismo sitio. Y ya está. Wow, wow, wow. Es lo que hay. Al final, lo único que une a los guineanos es el Salam, fíjate. Exactamente, es lo que iba a decirte. Lo que está consiguiendo Salam es que los guineanos estemos más juntos que nunca. Mira, Miguel, los africanos de Huesca más o menos nos conocemos todos. Y esos días no he hecho más que recibir halagos de parte de compatriotas de Mali, Senegal, Gambia, menos los de Costa de Marfil, de todos los países de África. Y te aseguro que todos los países de África, la mayoría, por lo menos aquí en Huesca, están con nosotros. Con Guinea Ecuatorial. José, y estás ahí como embajador de Guinea Ecuatorial. Qué lejos, deja eso. Deja de molestar. Te mandaré la bandera por correo electrónico. Deja eso. Me voy a ver el partido, Miguel. ¡Hala! Un saludo, hermano. Luego con Lule. Vale. Lucía, lamentablemente tampoco podemos hacer nada. No somos tu profesor. Él te odia y te ha puesto el examen hoy o te ha dicho que tienes que ir a clase hoy. Lamentablemente, compañera mía, no podemos hacer nada. Simplemente a soportar, como se dice en inglés, a supporting. Señores, nos vamos marchando. Igor Engonga, nos vamos marchando cuando faltan 9 minutos para que arranque el partido en Estadio de Costa de Marfil. Nosotros nos vamos porque hay que preparar las palomitas y todo lo que venga después. Después del partido, pues estaremos aquí con el análisis exhaustivo del Mr. Juan Michay, cómo le ha ido el partido. Antes de que nos vayamos, pues vamos a repetir la alineación del Salam Nacional, que es un 4-3-3, donde el seleccionador nacional sale en la portería con Jesús Owono, en el centro de la defensa sale con Esteban Orozco y Basilio Cocó Saúl. En los costados de la defensa sale con, ¿cómo se llama? Basilio Undón Obono y Acapo. Y en el centro de campo sale con Federico Vicoro, Pablo Garner Comitre y José Machín. Y en la delantera, pues nada más y nada menos con los tres que estuvieron en el partido contra Guinea-Bissau, que es Iván Salvador Edu, José T. Miranda y el capitán, el alcalde, el rey de Guinea Ecuatorial, el que se tiene que poner el nombre de una plaza, el que se le tiene que regalar una mansión en Sipopo, el capitán, el rey de reyes, después de Jesucristo, Emilio Unzué López, señores. Faltan 7 minutos para que arranque el partido en el estadio de Costa de Marfil y nosotros nos vamos. Puedes ver el partido en Yala TV, Liga Plus, todos los canales Televisión Guinea Ecuatorial están emitiendo y van a emitir el partido. Así que, señores, el que tenga enlace, que lo comparta con los compañeros, porque cuando juega Guinea Ecuatorial hasta somos más buenos que Jesucristo. Nos vemos después del partido y hablaremos un poco de lo que ha sido el análisis. Y a la TV, Pirlo TV, Cora TV, Live TV. Son muchos canales que están enseñando el partido de Guinea Ecuatorial, así que vete corriendo, faltan 7 minutos y no te olvides de hacernos el bizumazo, lo necesitamos para seguir informando desde Guinea Ecuatorial, desde Acurenam, desde Cucumancó, porque hay mucha información deportiva en esas provincias, en esos municipios, y esa información tiene que llegar para todo el público de Guinea Ecuatorial. Nos vemos después del partido aquí para analizar lo que ha sido el partido de Guinea Ecuatorial contra Costa de Marfil. ¡Chao! ¡Bye, bye!